sino que por discapacidad, por higiénico, por lugar de residencia, por aspecto físico. Hoy día la discriminación se ejerce con absoluta impunidad y la UDI quiere, y por eso estamos encadenados aquí, la UDI quiere mantenernos encadenados a la discriminación, a la violación de nuestros derechos humanos. Por eso nos hemos encadenado hoy día, y a partir de hoy día el accionar del móvil, el accionar del movimiento homosexual va a ser cualitativamente distinto. Nos cansamos de dialogar con estos homofóbicos y con todos los que están hoy día de una u otra forma bloqueando la posibilidad de que los ciudadanos tengamos herramientas concretas para defendernos contra la discriminación. ¿Y en qué reflejaría el cambio cualitativo que van a hacer? En movilizaciones de esta naturaleza. De aquí para adelante, que el Poder Judicial, que los partidos políticos, que la clase política, que las instituciones esperen una acción distinta del movimiento homosexual y particularmente del móvil. Nos cansamos de la propuesta, nos cansamos del diálogo, nos cansamos. Vamos a seguir dialogando con gente dispuesta a dialogar de manera honesta, transparente, pero no vamos a seguir soportando la hipocresía de tipos como Andrés Chadwick, que me dice en mi cara que no se opone a la ley que establece medidas contra la discriminación, pero que ese artículo habría que modificarlo. Lo modificamos y sigue insistiendo. Si finalmente lo único que les preocupa es que la ley protege a los homosexuales, establece la categoría no discriminación por orientación sexual.